¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Campo Directo en este sábado 15 de agosto. Les recordamos a todos ustedes que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono 0351 15 511 8446. Nuestro portal de internet es www.campodirecto.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube, para que se suscriban, es Campo Directo TV. También invitamos a todos los músicos folclóricos que nos envíen sus materiales para ser difundido en nuestro programa, en los últimos minutos de Campo Directo. Si les parece, presentamos los principales titulares que desarrollaremos en nuestro programa y a nuestros auspiciantes. Bajo el lema Siempre Vivo, Siempre Verde, Aprecid prepara su 28º Congreso, que se llevará a cabo este mes en un formato absolutamente innovador. Esto es un desafío enorme para nosotros, que no estamos acostumbrados. Conocemos todos los detalles de lo que será el 6º remate anual de Cabaña El Porvenir. Desde el punto de vista de la genética, siempre estamos innovando, creemos que año tras año nos venimos superando. En el espacio forrajero de hoy, aprendemos a manejar nuestros verdeos ante un panorama de sequía. ¿En qué situación están los verdeos que nosotros sembramos en el otoño? ¿Y qué es lo que necesitamos en nuestros rodeos? Y a partir de ahí, tratar de buscar la mejor solución. Viajamos a Portiña y de la mano de Port Pla conversamos con usuarios de pulverizadoras y sembradoras que se animaron a saltar a la última tecnología. Uno, ya hace 15 años que estamos con Pla nosotros, ya las entendemos bastante, entonces nos permite hacerla funcionar sin ningún problema. En la estancia Las Corzuelas de Quilino se preparan los ejemplares campeones Bradford para su próximo remate de Cabaña Los Socavones. Y van a salir un grupo de 80 toros, casi 80 toros prácticamente, y 100 vientres. Desde Sinzacate, Gustavo Clara es la primera pyme del país que entrega a la red energía producida por paneles solares. En primer lugar, felicitar a Gustavo, porque la información nos dice de que es la primer pyme en la provincia de Córdoba que está, bueno, haciendo realidad este proyecto de ley que fue en un momento, hoy ley de la provincia. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba y vamos por más. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba. Luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos rápidamente a desarrollar los diferentes temas que tenemos previsto para nuestro programa. Bajo el lema Siempre Vivo, Siempre Verde, Aprecid llevará a cabo su nuevo congreso, la 28ª edición, en un congreso totalmente virtual. Dialogamos en esta ocasión con el presidente de la Asociación de Productores en Siembra Directa y con los disertantes que estarán presentando diferentes temas en este importante evento. Mirá, sí, realmente es un desafío enorme. Nosotros, desde ya que esto es un desafío enorme para nosotros, que no estamos acostumbrados a todo lo que tiene que ver con la imagen, con la coordinación de cámaras, de participación de personas que no están en el mismo lugar. O sea, todo eso nos ha exigido pensar todo de vuelta, convocar personas que antes era insospechado, no lo podíamos traer, queríamos ciertos disertantes, por ejemplo, qué sé yo, Gunter Pauli, varias veces lo habíamos querido traer, no podíamos encontrar la agenda, y esta vez lo vamos a tener. Ministro de Agricultura de Holanda. Son figuras que a veces no pueden, por cuestiones de su propia responsabilidad de todo, no pueden destinar un viaje que al final terminan siendo 4 días. ¿Cómo se diferencia la primer parte del congreso con la segunda parte? ¿Me puedes resumir eso? Sí, por supuesto. Mirá, es muy interesante la pregunta, porque
capaz que alguno que no se iba a animar se va a animar con esto. La primera semana, y para no perder contenidos, no perder calidad, no perder volumen de información, decidimos hacer una primera semana que podríamos decir de invivisión, donde uno se mete en el tema, donde uno va aprendiendo a manejar la plataforma, se amiga con el... escuchar alguna cosita, ir mirando algo que nos interesa y ya nos familiarizamos con la plataforma que te va a vincular al Congreso. La semana que viene empieza el 18, pues el 17 es feriado, así que el 18, día martes, el Congreso a presida a las 8 de la mañana ya comienza. Son todos los días de 8 a 12 y de 3 a 7. El taller que tenemos es la Napa más allá del lote del alambrado, la relación cuenca-lote. En realidad, la regional nuestra, tenemos una chacra donde se está evaluando el aporte de la intensificación a nivel de cuenca para, como herramienta para controlar la Napa. Y dentro de las tres charlas que hay en el taller, a mí me toca contar qué es lo que estamos haciendo desde nuestra empresa, pero a nivel de lote, ¿no? Vamos a darle el tema robótica en el agro, gracias a la gente de Brasil que me ha invitado. Y bueno, la visión que tengo yo es que la robótica es algo que está avanzando a nivel mundial y que creo que el agro hoy está un poco retrasado y debería aplicarla. Y creo que es una forma de empezar a poder cuadruplicar la cantidad de gente que está trabajando en el país, porque la robótica, todo lo que es la inteligencia y todo lo que es la digitalización y todo esto, en todos los lugares del mundo se ha visto que cuadruplica la mano de obra. O sea, que no es más mano de obra, digamos, pero es gente que va a trabajar en el sector. Entonces creo que es importantísimo empezar a desarrollar este tipo de proyectos y entenderlos, a dónde se va y por qué se va a esto. Creo que son las herramientas que le van a permitir al sector diferenciarse y demostrarle a la sociedad que está trabajando de una manera excelente, sin contaminar a nadie, y poder vender un producto que es un alimento, un agroalimento realmente diferenciado en distintos componentes para distintos países, para distintos mercados. Estamos particularmente muy contentos en la Bolsa de Cereales de Córdoba de ser parte de este Congreso Apresid con una temática que es de sumo interés, no solo para el productor agropecuario, sino para cualquier persona que pueda sentirse comprometida a tener un mundo mejor. Vamos a hablar en esta ocasión de la implementación del Plan Provincial Agroforestal de la provincia de Córdoba, y más allá de que este Congreso tiene un alcance nacional, vamos a poner la mirada de la provincia de Córdoba y cuál es la forma de abordar los compromisos internacionales que hemos asumido en la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Así que vamos a hacer un repaso, dónde estamos parados, a qué nos hemos comprometido, cuál es nuestra performance en comparación con el mundo, y desde esa mirada vamos a ver qué estamos haciendo desde el punto de vista nacional al provincial, y vamos a explorar cuáles son las condiciones principales que tiene esta ley agroforestal para que se puedan implementar por todos los productores de la provincia de Córdoba. Segunda mitad del año, épocas de ventas de los mejores reproductores de las cabañas más reconocidas de nuestra provincia de Córdoba. Es el caso del sexto remate anual de cabaña El Porvenir de la familia Orodá. Dialogamos con los organizadores de este importante evento. Ya en la víspera, ya entramos en agosto, faltando poquitos días ya para el jueves 20 de agosto, remate de cabaña El Porvenir de Walter Orodá e hijo en estas instalaciones. Por primera vez, un remate que va a salir en vivo y en directo desde Canal Rural, con los toros presencialmente acá, los toros físicos, para aquel que pueda venir y pueda revisar los toros, tanto los machos como las hembras, con 70 toros para la venta y 150 vaquillonas de punta entre preñadas y con servicio. A partir de las 13:30, jueves 20 de agosto, en estas instalaciones, gran remate de cabaña El Porvenir. Los esperamos a todos los que quieran participar. Así es, Iván, estamos ya en la recta final, tenemos nuestro remate el próximo 20, aquí en Jesús María, en estas instalaciones, más la televisación de Canal Rural. La mayoría de los clientes de la cabaña son del norte del país y son de países limítrofe, y bueno, hoy por hoy no se puede movilizar, así que
en función de eso está la alternativa del streaming y de la televisación. Desde el punto de vista de la genética siempre estamos innovando, creemos que año tras año nos venimos superando. Y desde el punto de vista comercial, bueno, con todas estas modalidades que se están implementando día a día, de la televisación, del uso de las redes sociales. Así que bueno, estamos aprendiendo y la prueba de fuego va a ser el día 20. Los animales van a estar físicamente acá. En realidad no van a pasar por la pista, van a estar en los corrales para que los clientes y amigos que los quieran ver lo hagan, pero en la pista va a estar las pantallas con la televisación. Bien. Contanos, ¿qué animales son los que se van a rematar? Bueno, vamos a traer 87 toros y 100 hembras, 100 vaquillonas, y por supuesto muchos animales altamente destacados, especialmente en hembras, donde vienen 9 hembras elite, muchas de ellas tenían destino del mundial que se suspendió. Y también en los toros hay varios toros que estaban inscriptos para el mundial y que, bueno, por el hecho de que no se pudo realizar, también van a participar acá en el Yemate. Así que la oferta es grande y creo que es excelente, y las condiciones comerciales que ofrecemos también son muy, muy importantes. Son en total 87 toros y 100 vaquillones. Bien. ¿Desde qué hora la gente puede venir a verlo en los corrales? La idea es que el día miércoles, si el día anterior a remate, la gente ya los pueda visitar en los corrales. Vamos a tratar de tener todo ya distribuido. También puede hacerlo el día jueves, previo a las 13:30, que empieza el remate, porque así lo exige la televisación. Creemos y estamos confiados en lo que estamos ofreciendo y también en las excelentes condiciones comerciales que le ofrecemos a nuestros clientes. Y como todos los sábados, presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Jesús María y la cotización del dólar en el cierre de esta semana. Precios en el mercado de Rosario: soja, 17.510 pesos, trigo, 13.600 pesos, maíz, 10.100 pesos, sorgo, 11.290 pesos, girasol, sin cotización. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mira, un gran remate el de hoy, 1.353 cabezas encerradas con un conjunto de gordo quizá un poquito más acotado que la semana pasada, pero con muy buenos valores. Hoy el novillito entre 107 y 111 pesos, para novillito hasta 350 kilos. Algún novillo un poquito más pesado, entre los 102, 103 y 108, hasta los 400 kilos. Hoy, para destacar mucho, novillo de 420, 430 hasta 500 kilos con valor entre los 95 hasta los 103 pesos. Muy buena venta de ese novillo. La hembra hasta 350 kilos entre los 100 y 107, 108 pesos. Vaca y toro con un poquito repunto. Hoy los toros con un máximo de 84 pesos. El resto entre 72 y 80, muy parejo. Y la vaca entre los 72 y 80 pesos, la vaca gorda buena. Alguna vaca manufa invernada entre los 65 y 70 y la vaca invernada alrededor de los 60 pesos. El ternero macho y hembra hoy hasta 150 kilos, entre los 135 y 150 pesos algún ternero destacado, y un poquito más pesado hasta los 200, entre los 120 y 145 pesos. Gran remate de hoy, bastante ágil, con muy buena hacienda. Próximo remate normal, próximo lunes 17 en esta instalación a partir de las 10:30 de la mañana. Y el dólar oficial cerró esta semana a 72 pesos con 25 centavos para la compra, 77 pesos con 25 centavos para la venta. Los invitamos a compartir una breve pausa publicitaria. Ya volvemos con estos temas. En el espacio forrajero de hoy, aprendemos a manejar nuestros verdeos ante un panorama de sequía. ¿En qué situación están los verdeos que nosotros sembramos en el otoño? ¿Y qué es lo que necesitamos en nuestros rodeos? Y a partir de ahí tratar de buscar la mejor solución. Viajamos a Portiña y de la mano de Port Pla conversamos con usuarios de pulverizadoras y sembradoras que se animaron a saltar a la última tecnología. Ya hace 15 años que estamos con Pla nosotros. Ya las entendemos bastante, entonces nos permite hacerla funcionar
sin ningún problema. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Sé parte de nuestro congreso virtual Siempre Vivo, Siempre Verde, el evento de actualización tecnológica en agricultura más grande de Argentina y de referencia mundial, para empezar a construir juntos los sistemas agroalimentarios del futuro. Sumate. Congreso Aprasid 2020. Siempre vivo, siempre verde. En Herramientas para el Agro y Jardín, Gustavo Clara Repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y mini tractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en postventa. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara Repuestos. En Sinsacate, 03525-402-200. Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley. Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Servicios jurídicos e inmobiliarios Leandro Peñalosa y Asociados. Más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas, empresas e instituciones. Leandro Peñalosa y Asociados, Laguna Larga, Córdoba. Nadie trata mejor a tus semillas. Nuevas sembradoras Pla Emerge, con cuerpo de siembra John Deere. Precisas, productivas, robustas y confiables, con sistemas autotrailer y tiro de punta. Nuevas sembradoras Pla Emerge, para grano grueso. Pla, conocimiento que hace crecer. La decisión individual es fundamental para cortar la cadena de contagios. Por eso, antes de salir, pensá con responsabilidad si es realmente necesario. Cuídate y cuida a los demás. El esfuerzo tiene sentido. A partir de este momento comenzamos a desarrollar el segundo segmento de nuestro programa Campo Directo. En nuestro espacio forrajero de hoy, el ingeniero agrónomo Pablo Catani nos hablará de cómo manejar nuestros verdeos de invierno ante un panorama de sequía. Presenta el espacio forrajero. Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL. Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra, la primera alfalfa del mercado argentino, mejorada con biotecnología, menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas. Blade, repuestos para picadoras de forrajes. Importador exclusivo en Argentina, cabezales Domail. Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos. Montecor presenta su línea de mixer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos. Montecor, aseguramos la ración justa, todos los días, todo el año. Buenos días, amigos de Espacio Forrajero. La situación de los verdeos es realmente comprometida, a lo cual nos tenemos que poner a pensar cómo estamos y qué necesitamos. Hoy ya no es qué tipo de tecnología vamos a aplicar, sino que con lo que tenemos, qué podemos hacer de la mejor manera. Y lo primero que tenemos que hacer es en qué situación están los verdeos que nosotros sembramos en el otoño y qué es lo que necesitamos en nuestros rodeos. Y a partir de ahí tratar de buscar la mejor solución. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es evitar las pérdidas, sean de cantidad y de calidad. A lo cual tendríamos que mecanizar lo menos posible a los verdeos. Siempre hemos hablado de la conveniencia de no hacer un corte picado directo, de tratar de manejar en su punto óptimo de materia seca. Hoy la materia seca me la está dictando el ambiente. Probablemente los verdeos, si nosotros los cortamos durante el día, no tengan más de un
25%, máximo 30% humedad, están casi al momento de corte. Entonces, si van ensilado no van a tener problema, trabajemos en corte picado directo. Y les digo, ¿por qué no un corte preoreo? Porque por el volumen seguramente vamos a tener que pasar un rastrillo y el rastrillo me va a quitar calidad y me va a quitar cantidad de forraje. O sea, esta receta es la antirreceta de lo que haríamos en una situación normal. El otro punto a tener en cuenta es que, de acuerdo a lo que tengamos, a qué categoría se lo vamos a dar. No contemos con un voluminoso fibroso porque el volumen no se está dando, pero si el verdeo aceleró su proceso y ya dio grano, sepamos que lo mejor para eso va a ser dárselo a una categoría ya recriada, probablemente en terminación o en un proceso de engordo, o a lo mejor destinarlo para una vaca que necesita un flashing energético porque tenemos energía. Ahora, si todavía no nos dio grano, básicamente apuntamos a digestibilidad. Si bien se está arrebatando este verdeo, pero todavía no completó su ciclo, con lo cual nos estamos asegurando un forraje con una aceptable digestibilidad y con un contenido proteico también bastante interesante. Entonces, el resumen sería: miremos qué tenemos y démosle el mejor destino tratando de perder cantidad y calidad de forraje. Resumiendo, si tengo grano, corte directo, hago silo y se lo doy a alguna vaca o se lo doy a una categoría en terminación. Si no, puedo hacer rollo, a lo mejor hacer silajes de ese material me termina bastante costoso, pero si ese silaje va a ser proteico, no va a ser energético, y quizás hacer algún rollo me estaría impidiendo por la necesidad de utilizar rastrillo, entonces corte picado directo, quizás si los costos nos dejan, también sería una buena opción. La idea es tratar de reaccionar a los que me da el ambiente y, en ese sentido, ver qué tenemos y qué destino le vamos a dar para tratar de salir de esta situación lo mejor parados posible. Apoya la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros. Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex. Montecor, aseguramos la ración justa todos los días, todo el año. Pemix, el inoculante para forraje más usado del país. Pemix asegura una buena fermentación en tu silo. Pemix, un producto Nexus Agro. Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura. Un producto premium diseñado especialmente para la enificación. Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, Atados en Red. ¿Controlar las enfermedades de trigo se te hace cada vez más difícil? Te contamos que UPL tiene una solución para este problema. Se llama Tridium. Tridium es el único fungicida triple mezcla, multisitio y sistémico del mercado. ¿Qué hace Tridium? Controla con gran efectividad las principales enfermedades del trigo y, al contener tres principios activos y uno de ellos multisitio, previene la generación de resistencias y permite llevar adelante una estrategia sustentable. Tridium es otra solución UPL para una agricultura abierta y sostenible. Más información en www.upl-medioltd.com.ar. Viajamos ahora a Porteña de la mano de Portpla para conocer los testimonios de los usuarios de pulverizadoras y sembradoras Pla. Estamos prestando servicio de pulverización. Hoy tenemos tres máquinas, agrandamos la empresa, tomamos el desafío en estos tiempos duros. Estamos esperando un poquito de agua en este momento, que ayudaría a calmar un poco la incertidumbre, pero bueno, el trabajo del campo no para. La agricultura se instaló muy fuerte, los tambos empezaron a encerrar sus vacas y cada potrero y cada metro se empezó a trabajar cada vez mejor, aunque todavía falta, pero cada vez más en serio y con más
con más tecnología y más sabiduría, porque para quedar en este negocio la única forma es ser eficiente. ¿Cómo fue la evolución en estas últimas dos o tres campañas? Bueno, habíamos comprado una máquina de 40 metros de barra de carbono y teníamos la segunda. Y este año hicimos negocio acá con Porpla y ellos empezaron a tener la financiación y tomamos otra nueva. Y después en el medio sobre... al tiempo incorporamos una usada más, una máquina usada, así que hoy tenemos tres. Empezamos a integrar capital de empleados para la tercera máquina. Esto es lo novedoso que empezamos, nos asociamos con los mismos operarios y la tercera máquina está compartida en un negocio conjunto. Primero arrancamos con una máquina chiquita PLA y hoy yo creo que es una de las mejores máquinas del mercado y una de las grandes ventajas que tiene, que es el valor de reposición. Cuando el equipo ya tiene su desgaste se puede cambiar y se puede hacer buenos negocios acá por PLA. Los usados los termina tomando bien y bueno, seguimos la línea PLA trabajando con máquinas PLA. Otra de las cosas, bueno, que está la repostería y la parte mecánica cerca, que eso es muy importante para que funcione todo. En una época acá no había nada y los repuestos demoraban, había que romperse la cabeza para hacer llegar un repuesto. Hoy lo tenemos a 5 minutos del galpón, que eso es bastante importante. Ya hace 15 años que estamos con PLA nosotros, ya las entendemos bastante, entonces nos permite hacerla funcionar sin ningún problema. Hoy no queda otro camino que ofrecer calidad de servicio, así que la calidad con la tecnología que tienen las máquinas nos hace que cada día se hagan mejor las cosas. Además, hoy ya cada empresa ya tiene de 1 a 2 ingenieros, los dueños son ingenieros, la exigencia es cada vez mayor. Y bueno, nosotros nos tenemos que poner a la altura de los tiempos, porque si no, digamos, no tomamos ese camino, no vamos a trabajar. Además, bueno, hay desafíos personales que nosotros miramos para cada día ser mejores. Viniendo a comprar un repuesto a una concesionaria colega acá de la firma Bianciotti, de la firma Porpla. Me dedicaba a la producción agropecuaria, me gustaba el tema de ventas. Paso un día, le dejo una tarjeta sin compromiso, Julio. Se comunican para conmigo en una exposición de una Expo Agro en lo que es Pergamino. Y bueno, ahí estuvimos charlando y al mes ya estábamos a prueba. Y bueno, ya hace 1 año y medio que me vienen bancando, los vengo bancando. Pero bueno, armando un buen equipo de trabajo. Yo estoy en la parte de ventas de lo que es la firma Porpla, en la zona que abarca desde San Francisco, San Bartolo, La Francia, lo que es la parte de Arroyito, llegando hasta Río Primero y como quien se va para el norte, hasta la zona de Villa Fontana, La Para, La Puerta y zona de afluencia, digamos. Encontré un buen apoyo en lo que es la parte técnica de los muchachos de Porpla, en lo que es la parte de repuesto, un producto fácilmente vendible, digamos, como quien dice, unos créditos a través de John Deere Financial muy buenos para la competencia, muy bueno para el productor, productos adaptables a varias necesidades, como lo son las sembradoras, en mayor o menor tamaño, en sistema tiro de punta o autotrailer. Una nueva pausa en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. En la estancia Las Corzuelas de Quilino se preparan los ejemplares campeones Bradford para su próximo remate de Cabaña Los Socavones. Y van a salir un grupo de 80 toros, casi 80 toros prácticamente, y 100 vientres. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Desde Abrasiv,
una ONG creada por productores. Llevamos más de 30 años trabajando para producir más alimentos, fibras y energías de forma sustentable. Sé parte de nuestro congreso virtual Siempre Vivo, Siempre Verde, el evento de actualización tecnológica en agricultura más grande de Argentina y de referencia mundial, para empezar a construir juntos los sistemas agroalimentarios del futuro. Sumate. Congreso Aprasid 2020. Siempre vivo, siempre verde. Somos Acron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Acron. Siempre Acron. Llegó Prevención Retiro, con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras. Tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras. Porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto. Para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora. Representa en Córdoba Manuel Muani, 0351-153-543-590. PLA presenta Tour de Pulverización Online. Un evento en vivo para conocer toda la evolución tecnológica, ventajas productivas y beneficios comerciales del líder en pulverización. Comunicate con tu agente oficial PLA y alineate con el rendimiento. Soy campo, soy fuerte, soy parte, soy socio. Sociedad Rural de Jesús María. Hacete socio y accede a beneficios exclusivos. www.srjm.org.ar. Port PLA, para Porteña y Zona, concesionario oficial PLA, unidades nuevas y usadas. Port PLA, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Todos los años que pasamos junto al campo nos enseñaron muchas cosas. Que para generar buenas relaciones hay que sembrar confianza. Siembra neumática. Representante en Córdoba, Gallagro Máquinas Agrícolas. Nuevas y usadas. Servicio técnico, repuestos, asesoramiento y transporte propio. General Cabrera, Oncativo y Jesús María. Continuamos con la mejor información de nuestro sector agropecuario. La falta de lluvias en el territorio cordobés comienza a encender alarmas. Es prácticamente en toda la provincia de Córdoba que se observa un déficit hídrico y daños por frío, producto de varios días con temperaturas mínimas bajo cero. En la mayor parte de la zona productiva, la situación se califica como de sequía extrema, con algunas zonas en estados severos y otras de excepcional. Desde la Bolsa de Cereales de Córdoba se indicó que el crecimiento del trigo está demorado con respecto a años anteriores debido a la poca humedad del suelo. También en la estancia Las Corzuelas de Quilino se preparan los mejores ejemplares campeones de la raza Bradford para su próximo remate de cabaña Los Socavones. Dialogamos en esta ocasión con el asesor de este establecimiento, el ingeniero agrónomo Mauricio Gropo. Bueno, sí, como cada año, este año el domingo 23 de agosto a las 9:30 horas vamos a estar en la pantalla de Canal Rural y van a salir un grupo de 80 toros, casi 80 toros prácticamente, y 100 vientres. Los vientres todos preñados, bueno, todo Bradford de Los Socavones, donde ya la gente bien conoce. Tenemos una clientela bastante recurrente que nos acompaña todos los años, con expectativas de poder mostrar. Creo que es un muy buen grupo de reproductores, tanto macho como hembras.
desde que me toca hacer estos trabajos por acá, de hace unos años ya, considero que es el lote por lo menos más homogéneo que hemos hecho en los socavones, de, como te digo, desde que me toca estar ya acá, que van como 5 años que estoy. Para mí es un muy buen reproductor el toro que está en el primer lugar. Es un hijo de experto en una madre ibirapitá. La madre es una de las donantes importantes, de las donantes de embrión importantes que tiene los socavones. Yo creo que es un... O sea, básicamente si uno tiene en la mente un tipo de toro, cómo debe ser un toro, es bastante parecido a lo que es este torito. Un toro, fíjate que es un toro de 2 años, muy joven, que está expresando todo su potencial. Un toro moderado, muy ancho, con buena capacidad de costilla, muy buena clase racial, correcto de prepucio, buena circunferencia. La verdad que es un bien correcto en su estructura, se desplaza bien, suelto. Vacas preñadas, 100 en total. Sí, todas son vaquillonas preñadas, de muy corta edad, que están, no, todavía no llegan a los 2 años y ya están preñadas. Eso habla muy bien de su precocidad. Hay algunas hembras de punta, también hay algunas de X-Bull, algunas expertos. Más allá de tu perfil técnico y como responsable técnico de la cabaña, te encontrás con un amigo y le recomendás por algo en particular el remate de los socavones. ¿Qué le decís? Oh, que venga a ver los animales de socavones, porque encontré un Braford muy bien definido racialmente, con animales bien moderados y precoces y con una rusticidad realmente destacable. Campo Directo participa del CIPAGA, Círculo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba. Jornada virtual del INTA San Luis. El próximo viernes 21, desde las 9:30, tendrá lugar la jornada virtual Manejo de Sistemas Pastoriles, que brindará las claves del manejo de digitaria, pasto llorón y agropiro en cría y recría. Los interesados en participar podrán hacerlo en directo por YouTube. Gestión de cuencas hidrográficas. En las próximas semanas comenzará una nueva especialización dictada de manera conjunta por la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. La especialización en gestión de cuencas hidrográficas apunta a abordar los problemas técnicos, sociales, económicos y legales asociados al uso y gestión de los recursos naturales. No se vaya, quédese con nosotros. En instantes presentamos estos temas. Desde Sinsacate, Gustavo Clara es la primera pyme del país que entrega a la red energía producida por paneles solares. En primer lugar, felicitar a Gustavo. Gracias. Porque la información nos dice de que es la primer pyme en la provincia de Córdoba que está, bueno, haciendo realidad este proyecto de ley que fue en un momento hoy ley de la provincia. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Si pensás renovar tu maquinaria, pensás en marca, calidad y servicio. Quevedo Canavese. Concesionario oficial de Crucianelli y Stara. Maquinarias nuevas y usadas, repuestos y servicio técnico. Quevedo Canavese, en Oncativo y Zona. Ahora también en Jesús María, para el norte cordobés. 3572-585408. Transforma tu trabajo en eficiencia. Drapers Pierzanti y Reforma Salona, financiados hasta en 2 campañas. Consulta descuentos por pago de contado. Pierzanti Plataformas.
buenas cosechas. Luis Ángel Lancioni, importador directo de toda la línea de productos Kun para Argentina. Kun es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores. Visítanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba-Rosario, a metros del ingreso a Oliva. Tercera edición de las charlas de la Bolsa. Este año, en su modalidad online, presentamos a Sebastián Campanario, Narda Lépez, Carlos Pagni y mucho más. Ya podés registrarte gratis en www.charlasbccba.org.ar. El campo siempre te da más oportunidades. Producir, soñar, avanzar. Sembradora Sascanelli, Magnum RS 4000. Tu oportunidad para estar a la vanguardia. Ascanelli, la fuerza de la innovación. Síntesis biológica, bioinsumos agrícolas basados en la investigación y el desarrollo biotecnológico. Multiplicamos microorganismos promotores de crecimiento y biocontrol con valor económico, ambiental y social. En Síntesis biológica, innovamos, creamos, producimos biología. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Comenzamos a transitar los últimos minutos de nuestro programa desde Sinsacate. La firma Gustavo Clara Repuestos se convierte en la primer pyme de nuestro país que entrega energía eléctrica a la red domiciliaria, energía producida por paneles solares. Vemos el informe. Estamos aquí porque después de un largo periodo que ya lleva 4 años de ir invirtiendo tiempo y dinero y recursos para llegar a este momento, hemos logrado ser la primera pyme en el territorio de la provincia de Córdoba que reúne todas las condiciones para generar energía solar y vendérsela a la red, entregarle a la red el excedente. Eso se logra a través de 48 paneles que están ubicados en el techo del negocio, del local, y con este inversor que tenemos a las espaldas, que es un inversor inteligente, que lo que hace es tomar la energía que fabricamos a través del sol, usarla en nuestro consumo, y si nos falta, tomar de la red lo que necesitamos para cubrir nuestra necesidad. Y en caso contrario, de que no estemos usando la energía, devolverla a la red. Es decir, el excedente que generamos se lo entrega a la red y la red nos bonifica esa energía de excedente. Esto está de la mano de una ley que se aprobó hace unos años en la Cámara Legislativa, de la cual ha sido integrante el intendente de nuestra ciudad, de Sinsacate. Y bueno, nosotros hemos ido siguiendo todos esos pasos, cumplimentándolas hasta lograr tener el permiso de la ley para poder poner en marcha este equipo, que va en conjunto con un medidor bidireccional que está en la calle, que es el que accede la persona que hace la lectura, que ese medidor lo que hace es que cuando recibe la energía da vuelta para el otro lado y resta, y cuando entrega energía da vuelta para el otro lado y suma. A fin de mes se hace el más menos y bueno, vemos cuánto hay que pagarle a la cooperativa o a EP, que según el caso. Bueno, en este caso nosotros tenemos un generador de 10 kVA trifásico, que es lo que necesitamos para alimentar todo nuestro consumo. Pero también lo podemos llevar a un consumo domiciliario
de un domicilio cualquiera, de dos habitaciones, una cocina y un baño, o sea, de 1.500 vatios, por ejemplo. Para traducirlo, una casa es 1.500 y si traducimos la potencia que nosotros estamos entregando, hay 48 paneles de 315 vatios cada uno, lo cual son 15.000 watts de entrega de energía solar. En primer lugar, felicitar a Gustavo. Gracias. Porque la información nos dice de que es la primer PYME en la provincia de Córdoba que está, bueno, haciendo realidad este proyecto de ley que fue en un momento, hoy ley de la provincia, que bueno, se animó un poco más a mirar un poco más allá de las posibilidades que nos ofrecía las nuevas tecnologías. Así que bueno, en esto felicitar a Gustavo, a la empresa que hace tantos años está acá en Sinsacate. Desde ya es un ida y vuelta importante, siempre hemos estado con el municipio también, obviamente, allanando algunos problemas que se nos presentaban y la verdad es que tuvimos la mejor predisposición de la empresa, como la tiene hoy, con esta nueva tecnología innovadora. Es una ley que me tocó como legislador provincial tratar en comisión. Yo estaba formando parte de la Comisión de Energía de la provincia como legislador y hubo un tratamiento largo y arduo. Y también contar la experiencia que me tocó como legislador. Uno cuando le toca ser legislador distrital, le toca recorrer el territorio. Teníamos un paraje que se llama Agua de las Piedras. En ese lugar, en el 2015, se llevó una toma que había en el río, un sistema de riego por acequias, además es un siglo de vida. Así que bueno, había que recuperarlo. Hacer la nueva toma en el lugar costaba muchos millones de pesos y se nos presentó el tema de energía solar. Bueno, yo curioso me fui al norte, a Pozo Nuevo, a ver un sistema que había de riego con energía solar, de bombeo, y nos animamos a armar un proyecto con gente de agricultura familiar. Y presentamos ese proyecto, la provincia nos ayudó, la Sociedad Rural de Jesús María nos ayudó en su momento también, y conseguimos financiamiento del INTA. La cuestión es que hoy, bueno, esas 40 y pico de familias tienen solucionado el sistema de riego con una estación de bombeo con energía solar. Y la verdad que yo recién le decía, parece un milagro, le digo, que con tan solo el sol pueda avanzar y trabajar todo este sistema. Uno ve todo el agua que es capaz de bombear con energía eléctrica producida por el sol. Entonces, lo barato que es y la realidad que cambia en este territorio. El detalle principal es saber qué consumo tiene la persona que quiere instalar este equipo para, de acuerdo a eso, buscar algo acorde a ese consumo. Entonces, primero se hace un relevamiento del lugar, se ve qué consumo tiene, ya sea de bombas, de computadoras, de iluminación, y en base a eso se elige qué equipo poner para que sea acorde a ese consumo, ¿no es cierto? Hay que buscar la inclinación y el ángulo correspondiente para que aprovechar la mayor cantidad de sol durante el día que den en los paneles. Entonces, ahí tenemos mejor energía, o sea, mayor cantidad de energía diaria debido al sol. Estos equipos tienen 30 años de garantía y la vida útil de un panel solar es de 50 años aproximadamente. Por ahí el mantenimiento que hay que hacer es limpiar bien los paneles solares, porque la tierra también influye un poco en la energía, la creación de la energía. Y por otro lado, por ahí ha habido casos de que haya habido una tormenta grande y puede llegar alguna vez romperte algún panel y la piedra. Pero es para siempre, es para siempre. Esto. Están disponibles, son equipos de origen alemán. La firma que me abastece a mí tiene el stock. Nosotros presupuestamos, armamos el proyecto. Y de ahí, una vez configurado el proyecto, lo pedimos al equipo. También estamos en CADIEC, que es la cámara que regula todo esto, que a su vez está vinculado con Banco Córdoba, el cual tiene tasas diferenciadas para estos proyectos. Auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba.
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba, formando personas de ciencia, conciencia y compromiso. Bolsa de Cereales de Córdoba. Muy bien, queridos amigos, y esto ha sido todo por hoy. Queremos agradecer a todos ustedes que nos hayan acompañado en estos 60 minutos con la mejor información de nuestro sector agropecuario. Los invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube, para que se suscriban, es Campo Directo TV. Les recordamos a todos los músicos folclóricos que pueden enviarnos su material para que lo difundamos en estos últimos minutos de nuestro programa. La pandemia de COVID ha modificado muchas de las conductas de la humanidad. Ante la imposibilidad de salir de sus hogares, estos artistas han comenzado a realizar producciones de manera colaborativa y los músicos cordobeses no son la excepción. Folcloristas locales recrearon uno de los clásicos de la música cordobesa, La Marea del Chango Rodríguez, Granito de Sal. Y con este tema nos despedimos y nos reencontramos con ustedes el próximo sábado a partir de las 12 aquí por la pantalla de Telefe. Buen fin de semana. De los barcos, luciérnagas marinas que llegan de alta mar. Y piedra espejo del océano, estrellas de otro cielo que me hace navegar. Pasa de noche el golondrinas, de golpe su silencio se quiebra al despertar. En la sirena del barco, en la escollera, mirábamos el mar, juntos mirábamos el mar. Es un capricho de mujer, es un amor ideal. Es una ola tropical, es mi morena. Y me atormentan sus furias de mar. Es torbellino de loca pasión. Y esa lágrima que derramó, un granito de sal.